Pues arranco. Muy bien. Disculpar este breve retraso a incidencias del directo. Arrancamos esta nueva edición de Decidim Fest, Decidim Fest 2020, el segundo Decidim Fest y la quinta edición de los encuentros y jornadas de anuales de la comunidad Decidim. Estamos delante de unas jornadas apasionantes, donde tenemos 3 días cargados de debates, diálogos, ponencias, paneles, intervenciones de personas muy influyentes en el mundo de la tecnología, la democracia, y que esperamos que disfrutéis. Como sabéis, este año, por desgracia, la edición del Decidim Fest es 100% online, pero hemos intentado generar un formato que permita abrir la participación y permita mantener parte del espíritu del Decidim Fest. Para arrancar con esta bienvenida, hoy tenemos con nosotros a Lucía Martín, que es la concejala de Vivienda y del Distrito de San Andreu, donde estamos hoy físicamente aquí y donde, digamos, en parte Decidim también se ha gestado. Y está también Marc Serra, que es el concejal de Participación y del Distrito también de Sants, y que también está con nosotros para acompañarnos y darnos la bienvenida a estos 3 días de Decidim Fest. Entonces, yo, sin alargarme mucho más, les voy a pasar la palabra y luego arrancaremos con el programa. A Lucía y Marc, bienvenidas. Pues buenos días a todas y muy bienvenidas a este Decidim Fest. Como decía Arnau, yo en este caso como concejala del Distrito de San Andreu, la verdad que seguro que a todas, pero a mí pues me habría gustado especialmente que esta nueva edición del Decidim pues se hubiera podido hacer de forma presencial, porque aparte, ¿no?, de en sí mismo, ¿no?, el festival, ¿no?, el prestigio que tiene el programa tan potente que este año se presenta, pues en sí mismo ya es un valor, pero es que además para nosotras, para San Andreu, pues hubiera sido, digamos, la puesta de largo de lo que va a ser un nuevo Ateneo de Innovación Digital y Democracia, que es donde está Arnau ahora mismo físicamente. Se acaba de instalar en el Canódromo, que es un espacio muy, muy emblemático del barrio de Congrés Indians, ahí en el Distrito de San Andreu. Así que, bueno, aunque sea de forma virtual, pues estos días el Canódromo de San Andreu va a ser la sede virtual del Decidim, que nos encanta. Pero además de eso, pues este va a ser un espacio abierto a todo el barrio de Congrés Indians y también un espacio de referencia para toda la ciudad, para todos los vecinos y vecinas de Barcelona, que nos va a ayudar a formarnos en torno a las tecnologías, a aprender a usarlas y acercarlas, en definitiva, al día a día de la gente, especialmente de toda aquella que tiene más dificultades para acceder a ella, porque evidentemente la brecha digital no es una cuestión solo de edad, sino también de recursos materiales y, muy importante, también de género. Por lo tanto, garantizar el acceso a las tecnologías y hacerlo bajo una perspectiva de trabajo abierto, no privativo y colaborativo, pues no solo es luchar contra las desigualdades, sino también por la garantía de derechos. Yo no me alargo más, solo añadir que es eso, un orgullo acoger esta edición tan potente. Y de hecho, cuesta imaginar otro momento más oportuno en el que podría celebrarse, ¿no? En plena pandemia, en un momento en que la red se ha convertido en un tema aún más central de nuestras vidas, tanto para quien tiene acceso como para quien no lo tiene, tanto para quien la controla como para quien es usuaria. En este contexto de sociedad en red y de capitalismo de plataforma, el debate sobre el control de los datos, la vigilancia, la monitorización, la incapacidad de tener tecnologías propias, está más vigente que nunca también el debate en un momento en que hay esta potentísima ola feminista, cómo el género se entrecruza, ¿no?, con toda la cuestión de las tecnologías, como el machismo también juega un papel, porque está claro que el mundo tecnológico pues no puede desvincularse del patriarcado y tampoco puede desvincularse de las lógicas pues racistas y colonialistas. Por todo ello, es fundamental que hablemos de todo y lo abordemos juntas, poniendo a la gente en el centro y haciéndola partícipe tanto de sus derechos digitales como de los procesos de diseño de estas tecnologías, para asegurar, en definitiva, lo que queremos todas es que estén al servicio de la ciudadanía y no del mercado. Así que muchísimas gracias, adelante con este programón y larga vida al Decidim. Muchas gracias. Pues benvingudes, benvinguts. Gràcies, Lucía, també per estar aquí i per l'apoyo des del Distrito de San Andreu.
Voy a hablar en castellano también. Bienvenidas a este Decidim Fest, un año más del festival, esta vez de forma exclusivamente online. La verdad es que nos hubiera gustado mucho poder hacerlo de forma presencial, como decía la concejala del distrito, y aprovechando, ¿no?, el nuevo equipamiento del canódromo. Este año el Decidim, yo creo, el festival del Decidim Fest, creo que entra a un tema que es estratégico, ¿no?, que es democracia y tecnología en tiempos de emergencia, en un contexto de pandemia global, en un contexto en el que hay una profunda crisis sanitaria, hay un profundo riesgo de contagio, ¿no?, del virus, del coronavirus, pero en la que también hay un riesgo de contagio del autoritarismo en todo el mundo. La idea que teníamos, ¿no?, los países con mentalidad eurocentrista, de esta progresión lineal de, no solo de la economía, sino también de las democracias, ¿no?, pensando que nuestras sociedades evolucionaban, ¿no?, a través del progreso democrático, y cada vez teníamos sociedades más democráticas. Yo creo que en los últimos años se está demostrando que era un espejismo. Desde la crisis económica de 2008 hemos visto cómo las democracias se han vuelto muy, muy frágiles y cómo ha habido un auge de autoritarismos a escala global. Un auge de autoritarismos que en el contexto actual de la pandemia global se está evidenciando más que nunca. Solo os voy a compartir un par de datos que creo que son sugerentes y que pueden estimular el debate de estos días. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el IDEA Internacional, ha observado que hay más de 50 países ya en todo el mundo que han pospuesto sus elecciones, ¿no?, sus comicios, debido a la crisis, y que muchas de las veces lo han hecho sin, de alguna forma, recurrir a los canales políticos adecuados establecidos en sus constituciones, en las normas internacionales, y sin generar el consenso básico para fichar otra fecha para hacer las elecciones, ¿no?, y recurriendo a la legislación sanitaria como forma de suspender, ¿no?, la democracia en todo el mundo. Hemos visto también cómo la situación actual de pandemia está afectando, ¿no?, las medidas restrictivas vinculadas a la distancia social están afectando a derechos básicos, ¿no?, derechos civiles y libertades. Y como algunos gobiernos aplican estas restricciones, muchas de las cuales son legítimas o son necesarias, pero como las aplican de forma casi entusiasta, ¿no?, como se aplican de alguna forma, ¿no?, toques de queda, suspensiones de derecho a la manifestación, a la concentración, en multitud de países del mundo, y cómo se hace de forma entusiasta por parte de los gobiernos. Y aquí yo creo que no tenemos que ser ingenuos, no tenemos que mirar solo lo que pasa en el sur, no tenemos que mirar solo lo que pasa en África, lo que pasa en Latinoamérica, sino que también tenemos que señalar lo que ha pasado en las últimas semanas, especialmente en Estados Unidos, ¿no? El país que se ha considerado durante mucho tiempo más avanzado en términos económicos y también para algunos en términos democráticos, pues hemos visto que tenía una democracia muy, muy frágil, ¿no? Y hemos visto como el presidente de Estados Unidos comparecía a través de las redes sociales, a través de Twitter, para deslegitimar, ¿no?, unos resultados electorales, negándose a aceptarlos y haciendo acusaciones infundadas de fraude, ¿no?, mientras todo el mundo asistíamos, ¿no?, a este terrible espectáculo de degradación democrática. Pues bien, todo esto pasa, ¿no?, en Twitter, todo esto pasa en las redes sociales, todo esto pasa en Internet, pues porque esta crisis democrática va muy ligada de la mano de la digitalización. Medio siglo después del inicio de Internet, yo creo que podemos ya hacer un balance, ¿no?, y estos días seguro que se va a hacer un balance de los pros y contras de Internet, un balance que siempre será en términos agridulces. Y aquí compartir también otro de los datos, el informe del Freedom on the Net 2020, que dice, ¿no?, que Internet también puede estar en crisis de alguna forma, ¿no?, y que en los últimos años, por décimo año consecutivo, la libertad en Internet ha bajado, ¿no?, se ha disminuido. Por lo tanto, estamos alerta ante el contexto actual, y es que el futuro de la democracia en términos de emergencia, lo que hablaremos estos días, va muy ligado también al futuro de la tecnología.
en un momento de crisis como el actual, la tecnología nos ha permitido muchas cosas muy buenas, sobre todo en términos de derechos sociales. La tecnología nos ha permitido blindar muchos puestos de trabajo a través del teletrabajo, ¿no? Mucha gente hemos aprendido a trabajar desde nuestras casas y de esta forma se ha generado un auténtico escudo social, ¿no? Que ha protegido muchos puestos de trabajo. La tecnología nos ha permitido también blindar en muchas ocasiones el derecho a la educación. En el contexto de pandemia, ¿no? Hemos visto cómo la actividad docente en las escuelas, por ejemplo, el derecho a la educación de los niños, ¿no? Pero también en las universidades, podía mantenerse gracias a las plataformas, ¿no? de videoconferencia. La tecnología también nos ha permitido incrementar la capacidad sanitaria, ¿no? Hemos visto cómo se podían reproducir, ¿no? elementos médicos de forma bastante rápida en el contexto de emergencia para ampliar la capacidad de atención a las personas. Y aquí evidentemente que tenemos el gran reto, ¿no? y es el que estamos trabajando, ¿no? desde el Ayuntamiento, de la accesibilidad a la tecnología, ¿no? Accesibilidad a la tecnología para que la tecnología no sea en ningún caso un elemento de desigualdad o de discriminación, sino que pueda ser un elemento también de justicia social. Tenemos muchísimo trabajo a hacer en el ámbito de la capacitación. Pero decía que la tecnología hay que ponerla en contacto, ¿no? con distintos derechos sociales, pero también con la democracia. Yo creo que es lo que hemos venido a hacer en estas jornadas, ¿no? A preguntarnos cómo la tecnología nos puede ayudar a blindar la democracia en un contexto de crisis, en un contexto de autoritarismo, en un contexto de nuevos fascismos, en un contexto de machismo global, también de patriarcado global. Y cuando hablamos de democracia, pues la democracia como forma de entender la capacidad de tomar decisiones de forma colectiva y de que estas decisiones pues nos permiten generar sociedades menos desiguales, sociedades más cohesionadas y sociedades más justas. Y es que en un momento como el actual, en un momento de mascarillas, en un momento de gel hidroalcohólico, en un momento de distancia física, nos tenemos que preguntar, y seguro que nos lo preguntaremos estos días, ¿cómo preservamos la participación política? ¿Cómo preservamos la acción colectiva? ¿Y cómo preservamos también el sustrato que hay, que es condición necesaria para que haya participación política y para que haya acción colectiva, que es la comunidad? ¿Y qué es Internet si no es un conjunto de comunidades, ¿no? Por lo tanto, Internet nos da grandes oportunidades a la hora de preservar esta comunidad. Lo que pasa es que aquí nos toca también, ¿no? politizar Internet, politizar la tecnología y preguntarnos, por ejemplo, qué pasa con nuestros datos a la hora de constituir comunidades, quién gobierna las plataformas, ¿no? Antes Lucía también hacía mención a esto, quién crea los algoritmos de las redes sociales, todo de cuestiones que estos días seguro que tendremos oportunidad de poder discutir. Esta mañana leía que Airbnb finalmente ha salido en bolsa después de muchos años anunciándolo y que en el informe, ¿no? que ha presentado para su salida en bolsa carga justamente contra el Ayuntamiento de Barcelona, también contra el Ayuntamiento de Ámsterdam y contra el Ayuntamiento de Londres, por lo cual estamos muy orgullosos y orgullosas, ¿no? por su política de regulación, por nuestra política de regulación de los apartamentos turísticos. Y carga fuertemente contra estos ayuntamientos que se han constituido, ¿no? como elementos democratizadores que trabajan en red, pues porque se niegan, ¿no? a ceder sus datos de actividad, datos que necesitamos, ¿no? los gobiernos locales para comprobar que Airbnb cumple con la normativa, ¿no? que hemos de alguna forma acordado de forma democrática. Lo que no explican los portavoces de Airbnb es que durante el tiempo de pandemia han despedido a miles de trabajadores. Solo en Barcelona casi 1,000 personas están en riesgo de despido, si no es que lo han sido ya en su call center, el call center que tenían en Barcelona Airbnb, que además, a pesar de estar muchos años trabajando por Airbnb, ni siquiera eran empleados de la compañía y por tanto se estaban saltando, ¿no? toda la legislación laboral. Entonces la pregunta es, ¿una ciudad en la que Airbnb domina el mercado y tiene el monopolio del alquiler turístico, es una ciudad más justa? Está claro que no. ¿Qué relaciones laborales genera este capitalismo de plataforma? ¿Qué impactos tiene en nuestra ciudad? Pues estos debates, ¿no? que desde el gobierno local los afrontamos cada día, yo creo que hoy nos ayudaréis o estos días nos ayudaréis también a ampliar las perspectivas y de alguna forma ver cómo aquel Green New Deal del que nos habla Naomi Klein
esta distopía del capitalismo de plataforma que cada vez es más presente, pues podemos encontrarle grietas, ¿no? Y podemos encontrar alternativas. Porque creo que lo que hemos venido todos a hacer, al menos los que estamos en el gobierno municipal y seguro que también vosotros, no es solo hacernos preguntas y hacer diagnósticos, sino sobre todo plantear alternativas, construir, ¿no? Como decía antes Lucía, construir infraestructuras digitales democráticas, infraestructuras digitales autónomas, y todo esto tirando de la tradición del software libre que está muy bien representada en estas jornadas y una tradición del software libre que está impregnando también a la economía, ¿no? A todo el ámbito económico, confrontando al capitalismo de plataforma, el cooperativismo de plataforma e impulsando, ¿no? Redes sociales, pero también redes políticas para la participación política como el de Decidim Barcelona. Entonces, no se trata solo de contrarrestar, ¿no? el fascismo, el autoritarismo en tiempos de emergencia, sino también de construir nuevos espacios donde la tecnología se rija por principios democráticos. Esto suena muy bien, pero es un gran reto, es muy complicado, pero bueno, yo creo que podemos celebrar que tenemos un año más el Decidim Fest, creo que podemos celebrar que sumamos al ecosistema del Decidim el Canódrom, ¿no? Antes hacía referencia también la concejala del distrito, el nuevo Ateneo de Innovación Democrática, que es una conquista democrática de todos y todas vosotras, de toda la ciudadanía de Barcelona, de todos nuestros aliados y aliadas que tenemos en todo el mundo. Esperamos, por lo tanto, que el próximo año podamos celebrar estas jornadas de forma presencial, que sea en el Canódrom, esperamos. Y para acabar ya, me gustaría hacer un enorme agradecimiento a Arnau Monterde, como director de Innovación Democrática, por el trabajazo que está haciendo y los resultados yo creo que se ven en unas jornadas estupendas como esta y también a todo su equipo, especialmente a Ángela, a Pablo y a Carol, que son los que han estado trabajando, ¿no? En la organización de este evento. Y deciros solo que lo disfrutéis muchísimo, que sigáis empujándonos, porque como administraciones locales, como gobiernos locales, estamos siempre en medio de grandes contradicciones, así que os necesitamos allí empujándonos en este gran reto que tenemos a la hora de mejorar nuestras democracias en un contexto como el actual. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucía y Marc. Y gracias por estar aquí un año más y esperamos que para muchos años. Y esto solo es el principio. Arrancamos.